Gracias, buenos días a todos. Gracias a CEMIC, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues seguimos arrancando obras en esta zona, en lo que les he comentado, la parte de poniente y norte, donde tenemos que dar mayores flujos en el tema de la vialidad, donde tenemos que modernizar el estado con vialidades de acuerdo a las exigencias, y esta zona ya trae un crecimiento muy importante, y por eso tenemos que unir ya esta vialidad un poco hacia el norte, como lo que queremos es ya desahogar mucho Segundo Anillo y llegando hasta Jesús María, la propia del Boulevard Miguel de la Madrid. Obras que nos van a dar mucho beneficio, que también tienen el sentido, no solo el social, porque ayudan, sino también el sentido de sustentabilidad, con cuidar todos los árboles. Me acuerdo, ahorita me estaba acordando de cuando se hizo la Garza Asada, ahí de Boulevard Guadalupe González hacia Pocitos, había una mezquitera impresionante a la mitad y muy alineada, y no fueron capaces de darle una pequeña curva para poder salvar muchos mezquites ahí de más de 200 años. Yo les pido de favor que salven lo más que se pueda de los árboles, no importa que vayamos haciendo algunos zigzag, lo importante es que mantengamos también el tema de nuestro planeta. Pues muchas felicidades, dicen que 4 meses, yo espero, y nada de 4 y 4 meses, ¿eh? No, nada de, y otros 4, no, nada de otros 4, o sea, sí les pido aquí a Macario y a Medina que nos ayuden con el tema de los tiempos, no importa que sean 3 meses, no olviden que luego también todas obras generan alguna incomodidad para la sociedad, aunque luego son de mucho beneficio. Y sobre todo tiempo y calidad, eso les pido, ¿no? Este gobierno, saben cómo estamos haciendo las cosas bien, que las queremos seguir haciendo así y que cooperemos todos para poder darle un mejor servicio a la sociedad. Pues muchas felicidades, una obra muy, muy requerida y sobre todo pues para ir modernizando esta gran ciudad. Felicidades y muchas gracias.